nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tu cielo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, podamos con María proclamar siempre tu grandeza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Del libro de profeta Sofonías. Canta, hijo de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa. Como en los días de fiesta, apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten
cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Nos ponemos de pie. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Me emociona las palabras del profeta Sofonías, porque está anunciando un cambio de vida, una vida buena. Se acabará la vida de esclavitud, la vida de dominio de la maldad contra la gente buena. Está anunciando a Cristo. Y eso precisamente aconteció cuando Jesucristo se encarnó. Se había cumplido con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El primer anuncio de salvación. Yo pienso que la misericordia del Señor es tan grande que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desgracia, a pesar de nuestra indiferencia con Dios, Él no nos abandona. Me estoy refiriendo ahorita al anuncio, a la promesa del Padre Celestial para la salvación del mundo después de que Adán cometió su pecado. Le dicen al diablo, ¿por qué has hecho esto? Por eso serás maldita, le dijeron a la serpiente, entre todos los animales de la tierra. Y comerás polvo todos los días de tu vida. Te arrastrarás sobre la tierra. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y ella te quebrantará la cabeza, mientras tú siempre estarás acechando su calcañar. Es la promesa del Redentor. Y también, por consiguiente, el anuncio a la mujer que iba a ser madre de Jesucristo. Eso está diciendo ahora el Evangelio. Cómo Cristo viene. Ya sabemos cómo se encarnó. De una manera misteriosa, incomprensible para el hombre, para el mundo, incomprensible. Por eso las sectas no creen que María Santísima sea limpia, porque dicen es hija de Adán. Cierto, es hija de Adán, porque la humanidad comenzó con la pareja primera, Adán y Eva. Y dice, es la madre de todos los vivientes, Eva. Pero ella nos echó a perder. Pero hubo otra mujer que nos dio la salvación, y esa es María. ¿Saben por qué María Santísima no tiene pecado, aunque haya nacido de la misma carne de Adán y Eva? María Santísima fue preservada, es la primera
que preservó el Señor de la mancha del pecado original. ¿En virtud de qué? En virtud de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos los sufrimientos de Cristo que iban a suceder en el tiempo. Nuestro Señor, nuestro Dios, en su infinita misericordia, se las aplicó primero a María. Por eso yo he dicho que María es santa. Ni la santidad de todas las cortes celestiales le empareja la santidad de la Virgen María. Ni la santidad de todos los santos de la tierra empareja la santidad de la Virgen Santísima. Pídanle a Dios que les conceda la gracia de entender. Aún más, la santidad de los ángeles, de todas las potestades celestiales y de los santos, no emparejan la santidad de la Virgen María. Y en la tierra, a ninguna mujer de la Escritura importantes, como Esther, como Ruth y otras, a ninguna de ellas lo ha saludado el ángel, solamente María Santísima. Ella tuvo la dicha de oír las palabras del ángel por mandato de Dios. La palabra de Dios resonó en la boca del ángel para que María las escuchara. Yo te saludo llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se sorprendió y le anuncia al ángel que va a ser madre del Hijo de Dios. Por eso Isabel, cuando María Santísima ya tenía 3 meses de que el Señor lo había concebido en su seno, va a ver a su prima Isabel, que era una mujer estéril. Pero el ángel también le dijo a Zacarías: tú serás padre de un niño, a pesar de su vejez, 100 años. Isabel, 90. Ahí está también manifestado el poder de Dios. Le vas a poner por nombre, le dijeron a Zacarías, Juan. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Dijo Zacarías. Le dice el ángel, por no haber creído en la palabra del Señor, vas a quedar mudo, y de ese momento quedó mudo, hasta que nazca Juan. Me impresiona también las palabras de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ella también, llena del Espíritu Santo, le dijo a María: dichosa tú, porque se cumplirá en ti lo que Dios te ha dicho.
El niño saltó de gozo en su seno. El niño Juan, al llegar, la alegría del mundo, más bien, la alegría para el mundo. Adiós, oscuridad. Adiós, tristeza. Por eso ella, Isabel, exclamó: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ella sintió que saltó Juan en su seno, como también el niño Dios saltó en el seno de María Santísima. Se encontraron el Dios creador de la humanidad con su criatura, que sería el precursor en su predicación. Hoy es 31 de mayo. Por el amor a María Santísima, la Iglesia ha dedicado el mes de mayo, dedicado a la Virgen Santísima. Yo veo una cosa. Miren, para las cosas de la tierra no hay pandemia. A ver cómo estuvo el otro día. Tanto alboroto allí, hasta no nos dejaban celebrar. Yo no me la trago tan fácilmente. Yo no me la trago. Son cosas que hacen por cosas del mundo. ¿Qué les importa que se mueran? Las gentes de por sí no las quieren. No nos quieren. Lo digo así con valor del Espíritu Santo de Dios. Y eso se nota, que ya estamos en foco verde. ¡Mentira! El que sea, pues inocente, que se la trague. Cuídense ustedes. Eso no es cierto. Eso es por las elecciones. Échenle ganas, cuídense. Yo estoy, ya me dio esa enfermedad y salí, bendito sea Dios. Por él salí, porque otros se murieron, jóvenes. Entonces eso quiere decir que la protección de Dios está. Pidan la protección de Dios y de la Santísima Virgen María, siempre. Alabemos siempre a María Santísima. Ella misma conoció que lo que Dios le había dado era una gracia que no la puedo decir porque es inmensa. Por eso ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Y ella misma profetizó: desde entonces me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega de generación en generación a todos cuantos le temen. Pidamos el auxilio de María Santísima. México puede ser como Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad?
A la Virgen de Guadalupe me estoy refiriendo. Les he dicho muchas veces que yo ya leí el libro de los santos que tiene la iglesia. Y también allí están las apariciones de la Santísima Virgen María, que ha hecho en distintas partes. Ahí está Fátima. En 1917 se apareció ella. Es una aparición importante, misteriosa. En otros lugares también se ha aparecido, Lourdes, por ejemplo. Pero no ha dejado su recuerdo vivo como lo hizo México. Les digo esto también para que les entre la curiosidad. Y hagan esfuerzos de entender quién es la Virgen de Guadalupe. Cuando vayan a México, allá en la villa, hay una parte donde venden libros de la Virgen de Guadalupe. Hay un libro que se llama Los ojos vivos de la Virgen de Guadalupe. Ese libro dice, pues, que María Santísima no tiene ojos muertos, sino que tiene ojos vivos. No voy a contar toda la historia, nomás les anuncio eso. Y podemos decir nosotros como Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Y cómo se presentó ante nosotros? Si quieren, compren ustedes también la primera historia de la Virgen de Guadalupe, de Antonio Valeriano. Ese Antonio Valeriano fue discípulo de los misioneros. Dos discípulos muy inteligentes. Antonio Valeriano. Y el otro se me olvidó, no me acuerdo ahorita. Pero Antonio Valeriano es el que escribió primero sobre la Virgen de Guadalupe. Qué hermosa historia. Su libro se llama Nicanmopoua. ¿Qué cosa quiere decir Nicanmopoua? Yo mismo como que tartamudeo el mexicano. Quiere decir, aquí se paró la Virgen María, Nicanmopoua. Aquí se paró. Miren, ya vienen las elecciones. Yo no tengo miedo porque yo les hablo a ustedes, no les hablo así a los partidos ni a la gente que es libre para que vote como quiera o que se haga libre o que se ponga la soga al cuello. Pero yo les digo, nosotros, yo les hablo ahorita a ustedes, los cristianos católicos y a todos los hombres de buena voluntad. Tengan cuidado en las votaciones. Porque algunos partidos están contra Dios. Algunos partidos, la gente dice, la corrupción. Y como que nos ponen en un dilema. No sabemos ni por dónde ni por dónde. Pero les voy a dar yo un principio moral. Óiganme todos los que me están escuchando. En todos los lugares en donde está llegando esta voz. Y bendito sea Dios que nos escuchan muchos, ¿verdad? Muchos. Fíjense, me habló una madre
de España. Estuvo en Chilapa. Ella me hizo mi túnica. La túnica es esta, ¿no? Ahí voy yo, no te muevas. La túnica es esta. Esta. Esa madre me hizo la túnica para ser diácono. Y todavía la tengo, bendito sea Dios. Y me habló y me dijo, dice, en aquel tiempo cuando te conocí eras diácono. Le digo, sí, madre, usted me hizo mi alba y mi estola con la que me hizo el señor obispo Fidel Cortés de Santa María Pérez, diácono. Te he visto, dice ya, muchas veces de aquí de Madrid. Y me llamó la atención porque recordé, dijo ella, me llamó la atención porque recordé que yo estuve allá como misionera. Por eso les digo que se oye por todas partes. Les hablo pues entonces a los mexicanos, a los cristianos católicos y a los hombres de buena voluntad. Que pidan a Dios que les ilumine su mente, porque en resumidas cuentas es Dios el que lleva los destinos de todos los pueblos. Es Dios. A Dios no lo puede suplantar el hombre. Pidámosle que se haga la voluntad de Él y que ponga en nuestro corazón y en nuestra mente deseos buenos y pensamientos buenos, pensamientos positivos, que hagan el bien a la gente, que le hagan bien a la nación. Pidámosle de todo corazón, de aquí 8 días, ya sabremos la noticia. Yo le pido a Dios que se haga su santa voluntad. Pero si una cosa les voy a decir de mí, yo no quiero ser traidor de Dios, yo no. Venga lo que venga, pero jamás estaré contra Dios. ¿Saben qué dice allí el que guarda su palabra? Está con él. Y el que no guarda su palabra está lejos de él. Virgen Santísima de Guadalupe. Ahí está María Santísima. Esta es la vocación de la Asunción, pero es ella misma. Yo te pido por la nación. Y especialmente por Chilpancingo, donde parece que está anidada la maldad. Ayúdanos, Madre. Así como ayudaste en Cana de Galilea a la gente que no tenía vino. Ahora dile al Señor que ilumine nuestro entendimiento para que veamos lo que es justo para bien de nosotros y en su presencia. María, ruega por nosotros, por intercesión de tu Hijo. Te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pónganse de pie. Oremos. Supliquemos a Dios, confiados en la misericordia del Señor, que por medio de Santa María Virgen, que ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las necesidades de los hombres, especialmente para nosotros, lo que les acabo de decir. Vamos a decir a cada petición, escúchanos, Padre. Para que el Señor
que por medio de la visita de María, arca de la nueva alianza, llevó la salvación a la casa de Isabel, conceda a la iglesia llevar a Cristo a los que aún no la conocen. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes en María, visite con su gracia a los que viven a oscuras y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca su esperanza y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el ejemplo de María nos haga más atentos a las necesidades de los demás y nos impulse a imitar su caridad para con los que necesitan una mano buena que los ayude. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. De acción de gracias a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a San José, por la familia Salgado Ortiz, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. De rogación a San Miguel Arcángel por la salud, protección y trabajo de la familia Manuel Florentino, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. De rogación a nuestra Madre la Virgen María, para que interceda ante la Santísima Trinidad por las almas más olvidadas del purgatorio, quienes esperan nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Encomendamos al Señor de la Misericordia el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos difuntos, la señorita Francisca Campos Reyes en su primer aniversario de fallecimiento, y Enrique Atanasio Benavides Ontiveros, a 9 meses de su fallecimiento. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos. Verbo eterno de Dios, que escogiste como morada de tu presencia el seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concédenos imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu madre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Vino de la copa ya no es vino, Señor. Pan es hoy la entrega de tu cuerpo en amor. Prenda fue el altar de la misma cruz, María fue testigo de tu inmolación. Por él, con él y en él me ofrezco yo también. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gusto de amor de la Santísima Virgen de tu Madre de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu generosidad, inspirados en tu propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, ayúdame. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, ayúdanos, amparanos y defiéndanos de todo peligro, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de nuestra patria mexicana, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, recemos el Padre Nuestro, que salga de nuestro corazón. Dice este, ¿cómo se llama este amigo? Pues San Juan Crisóstomo, cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre nos escucha porque es la oración de su Hijo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz. La paz esté con todos ustedes. Paz esté contigo. Cordero que quita el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero que quita el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero que quita el pecado, danos la paz, danos la danos la paz, danosla. Ayer en mi homilía les dije que cuando recibimos la Eucaristía es Cristo, ahí está la Trinidad completa, Dios, Salvador y Redentor y Creador.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Bendita eres tú, María. Entre todas las mujeres, María, bendito es el fruto María, el fruto de tu seno, Jesús, María. Creído y cómo es que la madre del Señor viene a mí y cómo es que la madre del Señor viene a mí. Voy a bendecir las imágenes y todas las reliquias. Omnipotente y eterno Dios, con tu palabra santificas todas las cosas. Dígnate bendecir las imágenes que tus hijos han traído, tanto los de aquí como los que nos están acompañando por medio de la transmisión. Bendice sus medallas, bendice sus rosarios, bendice el agua y bendice, Señor, todo lo que la iglesia permite que se bendiga. Bendícelas, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que la iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles. Y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Este día 31 se acostumbra a coronar a la Santísima Virgen María, pero yo veo ahora como que no. Vamos coronando a la Santísima Virgen María. ¿Cómo? Pónganle su corazón como corona de la Santísima Virgen. Yo, Virgen María, te doy mi corazón. Y todos tus hijos que están aquí, que sus corazones, de los que quieran, también que te sirvan de corona. Recíbelas, Madre, con alegría. Somos tus hijos. Podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Tengan buen día, que les vaya igualmente, bien. Padre. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret, tú eres la nube del desierto, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros, y seremos su pueblo y su heredad.